Muy buenas noches. Bienvenidos a CNN Prime. El matrimonio igualitario ya es un proyecto de ley que el gobierno envió hoy al Congreso. Es una iniciativa que no cuenta con la unanimidad en la nueva mayoría y que complica Chile Vamos, desde donde acusan que se está usando como tema de campaña. En lo formal ya no se hablará de marido y mujer, sino de cónyuges. En el fondo, mismos deberes y mismos derechos. ¿Permitirá entonces la adopción? Quizás el punto que genera mayor polémica, porque mientras unos sostienen que los niños tienen derecho a un papá y a una mamá, otros creemos que a lo que tienen derecho es a una familia que los quiera y los cuide, y eso no lo determina ni el sexo de sus padres, ni si hay solo un papá o solo una mamá. Se pretende terminar así con una discriminación arbitraria, que este fuera el único contrato civil al cual no todos podían acceder en virtud de su orientación sexual. Hoy, en CNN Prime.